hay que divulgar ciencia, hay que hacer conocida la ciencia, hay que hacer democrática la ciencia, o tiene que quedar limitada a torres de cristal, a cenáculos, a cofradías, a feudos. Está con nosotros José Antonio López Cerezo, en el Congreso de la OEI, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, aquí en el stand, dentro del hall de Derecho de Claxo TV. José Antonio, muchas gracias por prestarte esta entrevista con Claxo TV. Gracias a vosotros por invitarme. No sé si la ciencia es democrática o no, pero el acceso a la ciencia debe ser democrático, es un acceso libre, es público, es obligatorio. ¿Es un derecho humano acceder a la ciencia? Es un derecho y además yo creo que es una obligación en el marco del mundo en el que vivimos. El conocimiento de la ciencia yo creo que debería compararse al conocimiento de la escritura, de la lectura, a otras formas básicas de conocimiento que te permiten manejarte en el mundo, ser capaz de formarte una opinión sobre las cosas que te rodean, sobre lo que te proponen los políticos, sobre las ofertas y los productos que encuentras en el mercado. Uh-huh. Es decir, manejarte en la vida, simplemente. Sí. Cada vez más ámbitos de la vida, más elecciones, más decisiones que tenemos que tomar como padres, como ciudadanos, como consumidores, como usuarios de productos tecnológicos, como sistemas de salud, tienen que ver precisamente con aplicaciones del conocimiento científico o el desarrollo tecnológico. Mm. Por eso es tan importante no dar la espalda a la ciencia y entender que es una herramienta básica para el ciudadano del siglo XXI, también del siglo XX, pero especialmente del siglo XXI. Por eso entiendo que el esfuerzo en divulgar la ciencia debería ser prioritario, como entendido como esfuerzo básico para formar a los ciudadanos. Y en ese sentido también entiendo que la ciencia debería democratizarse y popularizarse. Aunque también quizá me gustaría ir un poquito más allá. A ver. No solamente debería democratizarse y popularizarse el conocimiento científico, sino también la gestión, la administración, las decisiones políticas sobre la ciencia que queremos y hacia qué futuro queremos que nos lleve esa ciencia. No se trata únicamente de que en algunos despachos, en algunos reductos, se tomen las decisiones importantes para el futuro de las sociedades y el futuro de todos, y que después nosotros simplemente tengamos la obligación de familiarizarnos con esos futuros, con esos nuevos mundos que van prodigándose, que van generándose con el desarrollo tecnológico. Es muy importante que esa democratización del conocimiento sea también una democratización de las políticas y que los ciudadanos no solamente sean consumidores de la información científica y de los productos tecnológicos, sino también protagonistas de las decisiones políticas. ¿Y cómo podrían serlo? ¿A través de qué instrumento, por ejemplo? Es un esfuerzo muy importante que tiene muchas dimensiones, muchas facetas. Una faceta muy importante es de carácter cultural. Es contribuir a promover a la imagen de una ciencia real, no de una ciencia ideal, de una ciencia mítica. La ciencia es una empresa, es un proceso que permite generar conocimiento acerca del mundo natural, que permite crear las bases para la innovación tecnológica, que ofrece una gran cantidad de beneficios y de potencialidades de futuro. Pero la ciencia es también incertidumbre. La ciencia no siempre habla con una sola voz, habla a veces con muchas voces, y estas voces a veces son contradictorias. Y muchas veces duda, ¿no? Claro, hay duda. Hay riesgos también vinculados a la vanguardia de la investigación biomédica, dilemas éticos. Todo esto es muy importante que esté presente en la imagen que el ciudadano recibe de la ciencia. No intentar que la gente reciba la ciencia y apoye a la ciencia con algún tipo de fe religiosa, como si fuese la nueva iglesia del siglo XXI. No, o sea, no es un reemplazo de un dogma por algo mítico. La ciencia es de todos.
Sí. Y como se ha dicho muchas veces, es demasiado importante como para que no tomemos parte en ella. Y tomar parte es apropiarnos la ciencia, sí, y también participar en las decisiones políticas. ¿Cómo participas? De manera directa, porque hay una forma indirecta, la representación es una forma de participación. El pueblo elige a sus representantes, bajo el sistema parlamentario o bajo el presidencial, por ejemplo, y esos representantes definen en los ejecutivos o en los congresos políticas científicas. Bien, esa es una forma. ¿Hay una forma más directa de participación que esa? Hay formas más directas. Hay formas más directas. ¿Integrar un consejo específico, por ejemplo? Más directas que se ensayan en muchos países, que cada vez tienen mejor aceptación por parte de los gobiernos, pero que deben ir acompañadas de una renovación en la imagen de la ciencia. Sí. Que tiene que plasmarse en los medios de comunicación, mostrando esta otra ciencia más humana que yo decía, en la enseñanza de la ciencia, mostrando también su historia, sus limitaciones, para destacar a esa luz sus logros, etc. Y acompañando a este esfuerzo cultural, hay formas de implementar mecanismos, espacios, que hagan posible la participación y que no sean sustitutos de la democracia representativa tradicional. Claro. No pretendemos, o no se pretende con estos mecanismos, reemplazar la labor del Congreso, de los parlamentos, sí, o de los ejecutivos en los países democráticos. Para eso están los representantes, sí, sí, elegidos. Uh-huh. Pero, dada la premura y la diversidad de asuntos que diariamente irrumpen en las páginas de los periódicos, en las vidas de las personas, relacionados con impactos del desarrollo científico-tecnológico, es importante profundizar estos mecanismos democráticos de toma de decisiones, creando espacios para la participación social que complementen, no sustituyan, la toma tradicional de decisiones por parte del Ejecutivo, sí, y el Legislativo. ¿Qué espacios? Hay espacios de diversas clases. A ver. Hay dos grandes bloques, lo que podríamos llamar la participación invitada y la participación no invitada, que no siempre es bienvenida tampoco. La participación invitada es la participación que se estimula desde los poderes públicos o incluso a veces desde el sector privado. Una conferencia, una audiencia especial sobre un tema, exacto, por ejemplo. Exacto, que tienen ventajas, inconvenientes en cada uno de los mecanismos. Encontramos las encuestas, que son mecanismos, sí, muy pasivos, simplemente para recoger la opinión pública. Un referéndum es más activo. Algunos países tienen una larga tradición, por ejemplo, en convocar este tipo de consultas, como Suiza. Encontramos Uruguay también, en América Latina. También, sí, mecanismos más novedosos, como por ejemplo los jurados ciudadanos o las conferencias de consenso, que se utilizan en los países del norte de Europa, donde, bueno, un colectivo de ciudadanos relativamente reducido, como 12, pues a modo de un jurado se reúne para tomar una decisión sobre un asunto controvertido relacionado con, por ejemplo, la regulación de un sector particular de aplicación tecnológica, por ejemplo. Pues, y eso, discúlpame, sí, ¿esos son notables, por decir, es un consejo de notables o es, no, un, no, o es, no, lo, es lo más parecido, no, a los jurados de un juicio por jurados? Es lo más parecido a un jurado. Son ciudadanos comunes y corrientes. Hay también una adaptación del modelo del jurado en el ámbito judicial a la participación en temas de ciencia y tecnología, que se llama el jurado ciudadano. El congreso de consenso o la conferencia de consenso es un poquito distinta, porque se le da entrada a los medios de comunicación, se le da una mayor repercusión pública, sí, y se pretende que sea un foro, un resorte, para multiplicar, con efecto multiplicativo, que contribuya a tematizar socialmente un tema, que se refleje en los medios de comunicación, que se estimule la discusión en las familias. ¿En qué países funciona bien eso? Ha funcionado muy bien en muchos países. Vos ha funcionado en el Reino Unido, en, sí, Dinamarca, ajá, en los Estados Unidos, en Francia, en Japón. En muchos países ha funcionado bien. En algunos países, Uruguay también ha ensayado conferencias de consenso. Uruguay es un país muy innovador en América, ajá, Latina. A mí me parece excelente lo que están haciendo allí algunas personas vinculadas a la CSIC, sobre todo, sí, de la Universidad de la República. Uh-huh. Es fantástico. Están intentando promover esta sensibilización democrática por temas de ciencia y tecnología.
Pero además de estas experiencias de participación invitada, están también las no invitadas. Por ejemplo, todas las formas de protesta social son una forma de participación pública no invitada. La presión que ejercen algunos colectivos, por ejemplo, en Francia, en Inglaterra y en otros países, hay asociaciones muy poderosas de afectados y familiares de afectados por enfermedades raras, que ejercen una presión importante sobre el establishment, la empresa biomédica y la investigación biomédica, de forma que contribuyen a fijar la agenda de investigación, a decir en qué direcciones tendría que dirigirse o tendría que localizarse los recursos para ser máximamente eficiente a la hora de hacer frente a estas enfermedades. Algo similar ocurrió con la investigación acerca del SIDA en los Estados Unidos, donde el colectivo gay en California ejerció una influencia y una presión extraordinaria sobre el sistema de investigación biomédica, de forma que contribuyó a cambiar las prioridades y a reorientar la investigación. Estas son formas de participación no invitada. ¿La no invitada tiende a promover líneas de investigación o a limitar ambas otras, cosas? Las dos. Ambas cosas. Una por la negativa y otra por la positiva. Supongo que la primera suele ser primero por la negativa, ¿no? Claro, ambas cosas. Y hay otras formas de participación también muy diversas. Por ejemplo, el litigio en el ámbito judicial. Si uno se va a un jurado, a una comisaría de policía o donde proceda y le pone una denuncia a una empresa porque en su vecindario está teniendo lugar un vertido de residuos pues no contemplado, no regulado, pues eso es una forma de participación. Uh-huh. O si una asociación de vecinos se reúne y sale a la calle y se manifiesta en contra de, por ejemplo, una antena de repetición de señal, de telefonía celular, eso es participación no invitada. O incluso en ámbitos tan dispares como, por ejemplo, el consumo. Cuando uno entra a un supermercado y toma una decisión como consumidor de evitar, por ejemplo, una botella con PVC o de comprar un cierto tipo de refresco sin cierto componente o aditivo químico, el efecto acumulativo de muchos consumidores ejerce una presión sobre las empresas y en particular sobre las líneas de I+D que siguen las empresas. ¿Qué efecto tiene eso? Desincentivar ciertas líneas de investigación e incentivar otras. Ajá. Por ejemplo, el lema, lo verde vende. ¿Por qué vende lo verde? Porque hay una demanda de productos verdes por parte de los consumidores y eso estimula todo un campo de investigación en la industria alimentaria, por ejemplo. De forma que los modos en los cuales se puede expresar la voluntad popular son muy diversos en el mercado. Es decir, lo que se puede hacer es cambiar, inclusive, es hacer rentables sectores que antes no eran rentables y viceversa. Exacto. Y hacer no rentables sectores que sean rentables y Exacto. que tal vez sean perjudiciales. Exacto. Y todo esto se complementa realmente. No se trata de encontrar la solución perfecta. Es decir, vamos a ver, tenemos un déficit democrático ¿en qué? Por ejemplo, en Europa hay una gran discusión sobre el tema de los alimentos transgénicos. Sí. Desde hace ya mucho tiempo. Sí. Que está planteada sobre bases, yo creo que incorrectas, sobre una sospecha acerca de los públicos que no entienden muy bien qué son los transgénicos y que por eso se oponen. Es lo que llaman el modelo del déficit. Tú te opones a la tecnología porque tú eres un ignorante. Si supieses realmente de qué son los transgénicos, no te opondrías. Esa es una visión errónea y que sienta unas bases muy problemáticas para la relación entre la ciencia y el público. Elitistas. Sí, sí. E insultantes también, arrogantes. Ajá, arrogantes. Arrogantes. Como comentaba Antonio Lafuente, un amigo, hace poco en un coloquio de Madrid, a propósito de esto, decía: los científicos saben mucho, pero entienden poco. Y a veces asumen esta actitud arrogante de decir, tú no quieres energía nuclear, tú no quieres alimentos transgénicos porque tú no sabes nada de ciencia y por eso te opones a la ciencia. Uh-huh. Eso es no solamente es arrogante, sino que además es erróneo. Es erróneo. Y eso, ¿por qué sería arrogante? Se entiende. ¿Por qué sería erróneo? Porque lo demuestran las encuestas. Es muy curioso. Lo demuestran perfectamente. Es lo que se llama la U invertida.
La U invertida. ¿Qué es la U invertida? Es lo siguiente. Esto. Exactamente. Es una U así. Sí. Y es la que describe la asociación entre conocimiento y actitud favorable. Cuanto mayor es el conocimiento, cuanto más alto es el nivel educativo, el nivel de conocimiento científico de las personas, tanto mayor es su actitud favorable hacia la ciencia. Pero ojo, hay un momento en el que toca techo y se produce una inflexión, es el cambio en la U. ¿Qué quiere decir? Que a partir de cierto nivel de conocimiento, de familiaridad con la ciencia, el apoyo a la ciencia es más condicional. Se genera un sano escepticismo. A ver, perdón, siguiendo tu frase. Sí. Al principio, más allá de los científicos, la gente sabe y después entiende. Exacto. Y cuando entiende puede discriminar más. Exacto. Puede discriminar en el sentido de analizar críticamente algo. Es decir, la curva va bien, es la tradicional, cuanto más sabes, más apoyas a la ciencia, más cercano te encuentras. Pero hay un momento en el cual ya conoces bien a la ciencia, sientes mucha familiaridad con la ciencia y por tanto entiendes, comienzas a entender que hay campos de investigación, campos de aplicación y desarrollo tecnológico que presentan serios riesgos que es importante controlar para anticipar y corregir algunos efectos negativos que pueden producirse ya sea en el fracking, en las nanotecnologías, en la biología sintética o en algunos de los campos de vanguardia del desarrollo científico-tecnológico. Es decir, que a partir de cierto nivel de familiaridad y conocimiento se genera, no se pierde el apoyo, pero se genera un sano escepticismo. Se genera lo que podríamos llamar un escepticismo leal. Ajá. Seguimos contando con ciudadanos leales a la ciencia, sí, pero que ya no sienten una fe religiosa, que ya son conscientes de que la ciencia es muy compleja, que tiene muchos campos de aplicación, que en algunos promete futuros extraordinarios, pero que en otros se presentan algunas sombras. Hay algunos riesgos de los que es necesario ser conscientes para estar en condiciones de hacerles frente. El tema es administrar las sombras y los riesgos, porque a veces lo que uno ve es que en las discusiones que relacionan las políticas científicas, el desarrollo científico, el desarrollo económico, a veces se presenta la alternativa es o esto o la nada. Uh-huh. El tema de la contaminación, eso es claro, ¿no es cierto? Digo, eso es un discurso muy peligroso. O contaminamos o no nos desarrollamos. Ese es un discurso muy peligroso. Ahora, ¿cuál de los dos es peligroso? Porque por ahí también es peligroso el fundamentalismo. Es peligroso el plantear eso como un dilema. Ah, ok. Es peligroso plantear eso como un dilema. ¿Y qué habría que hacer? ¿Administrar riesgos y sombras en todo caso? Pues supongo que un porcentaje de riesgos y sombras hay siempre. Y reconocer que hay muchos futuros posibles. Es que no hay un único futuro posible. Sí. Porque el discurso oficial que encontramos con frecuencia es o tú eres pro ciencia, eres pro innovación o eres anticiencia. O pobre, bueno. Y además de ignorante. Sí, sí, está bien. Y vas a ser pobre. Y vas a ser pobre como sociedad. Y vas a ser pobre, exacto. Y si eres pro ciencia e innovación, te presentan un solo futuro. Vas a ser rico. Un futuro de riqueza, pero que es un futuro al que nos conducen inevitablemente las presentes tecnologías. Eso es un mito. Eso es un falso dilema. Contra eso hay que rebelarse. Hay muchas trayectorias tecnológicas posibles, hay muchos futuros tecnológicos posibles, hay muchas formas de usar la tecnología para producir energía comercialmente. Hay muchas formas de usar la tecnología para, por ejemplo, diseñar el sistema de transporte y de movilidad de una ciudad. Hay muchas formas de utilizar la tecnología para optimizar, por ejemplo, pues la producción agropecuaria en una región. Es decir, no tenemos que resignarnos a un único futuro, a una tercera o cuarta ola, como decía un libro clásico de Alvin Toffler, que es inescapable, a la que nos conduce el actual desarrollo tecnológico. Eso es falso. Hay muchos futuros tecnológicos posibles. Y en la decisión sobre el futuro tecnológico que queremos es donde deberíamos contar con los valores públicos y con la implicación de los ciudadanos. No solo discutir sobre riesgos o cuestiones técnicas. ¿Quieres una planta nuclear con 3 reactores o con 4 reactores? No, demonios, plantéate si quieres energía nuclear antes. O qué clase de demanda de energía estás planteando. Es decir, hazte los problemas pronto, no al final de la cadena, ¿no? De la investigación, desarrollo, explotación.
hay un grupo de autores británicos muy interesantes vinculados al Instituto Demos que hablan de la tiranía de la evaluación de riesgos. Dicen que en nuestro mundo estamos creando muchos espacios para invitar a los actores a participar. Creamos espacios para las asociaciones de vecinos, los ecologistas, las feministas, que vengan en su opinión, etc. Pero estamos focalizando incorrectamente los problemas sobre cuestiones técnicas que tienen que ver con el final de esa cadena de creación de una idea, desarrollo de una tecnología, aplicación de la tecnología. Y proponen que invitemos a esos actores en el inicio, en el origen de ese proceso. No solamente discutir cuánto y cuán rápido, sino también por qué. Sí. ¿Para qué queremos esa tecnología? ¿Qué clase de futuro y qué clase de valores estamos manejando para preferir un futuro a otro futuro? Ellos lo resumen muy bien a través de una frase que dice lo siguiente, algo así como esto. De tanto discutir sobre riesgos, estamos perdiendo de vista los verdaderos peligros, que es convertir los medios en fines. Convertir los medios en fines. Es decir, no reflexionar sobre el tipo de futuro que queremos, el modelo de sociedad que queremos, y a la luz de ese modelo de sociedad, decidir qué tecnologías son las mejores. Te agradezco muchísimo. Gracias a vosotros. José Antonio López Cerezo, sobre participación, ciencia, riesgos y peligros en Claxo TV.